Andrés Borghi, realizador, músico, creador de videojuegos, capo, amigo de Peter Jackson. Cuando hicimos el documental del Festival de Buenos Aires Rojo Sangre en el 2009, yo había entrevistado a muchas personas que habían hecho largometrajes, vos habías quedado fuera porque todavía no tenías largometrajes, y nos sorprendiste hace 2 años en el VARS con Nacido para Morir. O sea que ya pasaste, evolucionaste, cual Pikachu, a Raichu, a realizador de largometrajes, pero tenés como mucha historia atrás de cortometrajes, ya hiciste un videojuego, Black Heart, ¿se llama? Sí. Entonces contame cómo empezaste, cómo arrancaste, dónde fue el momento donde dijiste no soy ni médico, no quiero ser ni médico, ni abogado, quiero contar historias, ¿cómo fue eso? Bueno, en realidad, esto es como pequeño paréntesis, en realidad sí tengo 2 largos hechos, pero pasa que ninguno de los dos quedó en Rojo Sangre. Entonces por ahí por eso no los curamos. ¡Opa! ¡Epa! ¿Cómo se dice? Vuelvo porque va a pasar por ahí también. Ya me la cumplí. Cuando era chico, viste, como muchos de los realizadores que conocemos nosotros, tenía una cámara de video y en mi caso grababa con mi primo. Grabábamos como parodias de las películas que nos gustaban o de las series que nos gustábamos, etc. Y para mí fue bastante claro ahí, no hubo mucho más vuelta. Fue bueno, voy a ser director de cine, fin. Y por ahí ni sabía bien que era ser director de cine, ¿no? Pero bueno. No, sí, viste que uno se encuentra con eso cuando empieza a caminar. ¿Y cuáles eran las series o películas o cosas que te gustaban más, que te marcaron? Yo creo que una fue ¿Quién mató? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Porque me encontré muchos dibujos de esa película que hacía cuando era chico. Y yo ponerle en mi patio, en mi casa tenía un patio que había hormigas, ¿viste? Estas hormigas que tienen la cola amarilla, que son negras, bueno. Y estaba fascinado con todo eso y encontré un montón de dibujos que era el chabón de Roger Rabbit, o sea, el juez Doom, Christopher Lloyd. Malo, contra las hormigas, no sé, como había armado esa historia, que no sé cómo era, porque ya no me acuerdo. Y después, ¿qué más? Otra que me haya pegado, Robocop, me pegó zarpado. También por esa cosa tabú, ¿no? Porque es una película tan violenta, vos la ves cuando tenés 7 años y quedás... Salís bien después, ¿viste? Ponele. Pero te pega bastante. También por el tema de la ciencia ficción, ¿no? Siempre me gustaron mucho los monstruos, las criaturas, los fantasmas, toda esa cuestión. Como lo sobrenatural me divierte un montón. A mí lo que me parece siempre que veo tus cosas es que, a pesar de que tienen todo un lado oscurito, como los cortos, hay uno, este que tiene 2 partes, ¿cómo se llama? Que hiciste Mortuoria. Para YouTube. Sí, que es oscuro, ahí no... Ahí sí un psicólogo lo agarra y, sí. Y tiene un trabajo grande, o Alexia que te hace cagar un poco hasta las patas. Siempre tiene como un lado medio de comedia o medio brillante. Otaku lo tiene, digo, Nacido para Morir lo tiene. Uh-huh. ¿Siempre te gustó trabajar el tema de la comedia, la acción de comedia y eso? ¿De dónde surgió eso? Y yo creo que eso del anime, ¿no? O sea, si vos pero no lo nombraste entre las. Es verdad, tenés razón. Ahí va, por eso quería empezar. ¿Cómo es eso? Pasa que eso ya vino más de chico es lo que te dije antes. Esto viene más de la adolescencia, ¿no? El anime y los videojuegos vinieron ahí. Por ejemplo, siempre que hago algo de comedia, siempre está mezclado con otra cosa. Nunca es comedia pura, nunca es analízame. Siempre tiene acción o también terror, ¿no? Como que por alguna cuestión manejo o terror o comedia mezclada con acción. Como que son 3 géneros que me gustan, pero que los trato de mezclar. No sé por qué. No, pues digo, también es con Nacido para Morir me pasó, igual yo empatizo mucho con eso. Hay mucho trabajo para poder lograr una escena que tenga acción y comedia. La dificultad de ambas, una tiene que ver con el timing por ahí y la otra tiene que ver cómo vos realizás esos planos y cómo los montás para que la acción esté buena y que a la vez tenga una pata cómica. Nacido para Morir tiene un montón de chistes re boludos, porque tiene algunos que son muy muy boludos y después tiene algunos que se van desarrollando en el tiempo, que empiezan y por ahí 1 o 2 minutos después tiene el remate a una vieja época de por ahí Top Secret o Donde Está el Piloto, que me parece que es bastante jugado, ¿no? ¿Vos cómo laburaste eso en el momento de armar Nacido para Morir? La verdad es que Nacido para Morir la armé igual que la anterior, que se llama Bailando con el Peligro, porque Nacido para Morir es una secuela, en realidad la otra la hice en la secundaria. Digamos, la armé previa a una época que es la que estoy ahora, donde estoy muy analítico del guión y todas esas cosas, ¿no? Obviamente eso te mete en un lugar muy difícil donde te volvés tan analítico que empezás a perder la frescura. Entonces estoy tratando de llegar al lugar donde las 2 cosas se vuelven a unir, ¿no? Sí. Entonces ahora estoy con esa. Pero Nacido para Morir lo armé antes de eso. Entonces la manera fue hacer una recopilación de chistes, ¿no? ¿Viste cuando vos estás mirando una película y tirás un chiste, estás mirando con un amigo y dices, ah, mirá, ahora tira tal cosa, jajaja? Ja, ja.
como que se imaginan un, qué pasaría si en la película está bueno. Entonces fui acumulando un montonazo de esos y después empecé a ponerlos, bueno, uno atrás de otro y decir, bueno, esto alcanza para hacer una película, si le pongo un argumento en el medio, digamos. Y, por ejemplo, tenía, a ver, un ejemplo. Ah, estaba viendo en la facultad una película de yakuza, ¿no? Que nos mostraba uno de los profesores. Y era un tipo, viste, los yakuza siempre están de traje. Entonces entra uno de traje así, de espaldas lo ves, con dos Uzi, lo mata todo. Entra a otro lugar, como que un asesino, terrible, ¿no? Entonces decía, qué gracioso si el chabón se da vuelta y tiene un chupete en la boca. Sería como un contraste genial. Bueno, y eso ya me dio un personaje. De golpe ya tengo un personaje que es un asesino implacable, terrible, que primero lo tengo que presentar como asesino implacable y después tengo que mostrar que tiene un chupete. También, bueno, con lo que me decías de esto del gag que tiene el remate después, todo eso es un arte que en el humor de Hollywood se están perdiendo un montón. Porque el humor, creo que para mí, el humor más efectivo es presentas, no sé, como es como analizar, viste, el arte, es muy difícil, pero por algo funciona y a veces no, pero es como que presentas una cosa, una situación, y de golpe tiene un desenlace inesperado y con un timing específico, ¿no? Y está pasando mucho en Hollywood últimamente, no sé desde dónde, creo que tiene que ver con Padre de Familia o con muchas de esas cosas. Igual es raro no hablar de Hollywood acá, pero bueno, ponele. Se entiende igual. Que pasa mucho, por ejemplo, en esta película de Un Millón de Maneras de Morir en el Oeste, ¿sí? Que los chistes son, está pasando algo y un chabón se tropieza y se la pone contra el piso. ¡Pum! Y después son 20 minutos, segundos del chabón diciendo, ¡no! ¡Uy, se mató! ¡No! Y eso como que no es un chiste. No. O no sé, uno... Tiene la repetición, como la cosa de... ¡Ah! Claro, eso, pero no es... Y se hace repetitivo y largo, bueno, sí. Pero es ese tipo de humor, sí. Para mí eso como que no funga, no sé. Como que lo veo y digo, ah, está bien. Y se me agotó enseguida. No me explota la risa, es como... Y pues me parece que tiene más que ver con hoy la instantaneidad y todo, ¿no? Debe ser lo mismo de... Como claro. La gente quiere tener todo en el momento, ni siquiera se va a jugar a construir un chiste en el tiempo que se pueda desarrollar. Pero ni siquiera es en el tiempo, es en medio minuto que lo instalás y después lo que se llama el setup y el payoff, digamos. Por eso, no sé, es o alguien, no sé, se mancha el dedo con mierda porque toca algo y después se hace así, ¡no, no, es como la mierda de... ¡No, es terrible! Sí, no causa gracia. No, a mí no, por... Y vos me hablaste de la secundaria, que ahí empezaste a hacer ya cosas más en serio, sí. Mostrables. ¿Estudiaste cine? ¿Cómo fue? ¿Cómo terminaste secundaria que estabas con los pibes, habías hecho un par de cosas con una cámara? Uh-huh. ¿Y después? No, bueno, yo en el secundario grababa con mis amigos, hicimos un largo que se llama Necrópolis, que es hiper amateur, ¿no? Igual está en YouTube, lo pueden ver. Dura una hora, es una peli de zombies, ¿viste? Como que esto de que cuando uno empieza a hacer una peli de zombies, como que, ¿no? Es una forma de tener muchos monstruos. Ya lo vamos a preguntar, ¿no? A Pablo, parece. Ok, él sabrá más del tema. Pero ya era claro que quería hacer eso, que quería estudiar eso, ¿no? Era como, termino la secundaria y vamos. No era que tenía que pensar qué quería hacer. Y fui viendo varias escuelas, hice el examen del ENERC, que el examen para entrar al ENERC es muy difícil. Sí. No entré. Pero ya lo estaba haciendo el examen y digo, no quiero estar en esta escuela. Fue medio así. Porque las cosas que preguntaban era como, el ambiente no me... ¿Pero por qué? ¿En qué sentido? Porque estaba haciendo un examen de ingreso. Me parecía como, ¿cómo vas a hacer un examen de ingreso para una cosa medio artística? Yo me fui a estudiar a La Plata, porque en la UBA no quería hacer el CBC para entrar a diseño, imagen y sonido. Me pasó muy parecido. Pero ¿por qué decís vos? ¿Por la estructura? ¿Por llevar el arte a una estructura demasiado rígida? No sé, porque es como que te dicen, esta escena, ¿cómo la dirigirías? Te ponen los elementos. Digo, y no sé, loco, yo quiero aprender a dirigir. No, ¿qué quiere que te diga? ¿Quién gana? El que ya sabe dirigir y entra. Es como, entonces esto es una escuela como para avanzados. Y aparte algo, no sé, algo del... Era como es un edificio gigante, el ENERC, viste, lo haces en ese super mega cúpula enorme. Algo no me gustó, viste, fue como, no sé, me siento como raro en este lugar. Y después fui a otra que era una privada que se llamaba Fundación Teva, de las privadas junto al CIVIC, que era una de las más baratas y accesibles. Y no sé, encontré como una calidez ahí recopada y dije, ah, que no me gustó. Entonces, bueno, vamos con esta, qué sé yo. ¿Justo podía pagarlo, viste? Sí. Bueno, ¿y si carrera corta? ¿Carrera corta? ¿Cuánto? 3 años son generalmente. Y todas las privadas son 3 años. ¿Y saliste con algo hecho? ¿Cómo fue? ¿Cómo con algo? Claro, ¿cuál fue tu tesis o tu trabajo final? Ah. No, tesis no había, pero por ejemplo en primer año yo empecé como a decir, bueno, todo lo que sé medio que lo aprendí así por el aire, podemos tratar de olvidarnos de todo eso y aprender más. Entonces me quedé en segundo plano en primer año. Y los pibes hacían cortos y yo veía un montón de cosas en los cortos que para mí se podían mejorar, ¿no? Entonces en segundo año dije, bueno, el corto de este año lo quiero hacer yo. Entonces armé todo un guión, todo qué sé yo, me puse ahí en hinchapelotas.
que se llamaba Vicente, era un corto de terror muy afanado de La Llamada. Y estuvo bueno, y todos decían, chuy, mirá qué bueno, y quedó como el corto copado de ese año, ¿no? Y después en tercer año, que era el último, no hubo como corto de ese año, ¿no? No me acuerdo bien qué pasó. En ese año hice un ejercicio que lo que más me gustó fue este mortuorio que decías vos. Justamente para la materia música en tercer año de la facultad, y el tipo dijo, bueno, vamos a hacer una historia sonora. Entonces esto es, hacen un track, graban con lo que puedan, viste, los que no tenían acceso a la tecnología lo grababan con un Walkman, yo qué sé, viste, inventaban algo, pero era una historia sonora que puede o no tener sentido, una cosa, viste, una secuencia. Yo como había visto La Llamada y todavía estaba con esa onda encima, hice como un track de sonido, creo un minuto y medio, una cosa así, de climas y cosas y ruidos. Y bueno, le gustó a la clase, bueno, fue bien el ejercicio para todos. Y después el tipo dijo, bueno, los que quieran pueden hacer un video en base a ese track. Ah, y bueno, yo hice justamente eso. Fui como grabando imágenes, cosas raras, medio perturbadoras, y así lo armé. Y hoy viste que las escuelas son como muy de tomar, por ejemplo, las ediciones, aprendete el After o aprendete el Premiere, y no aprender a montar algo. ¿Vos qué opinión te merece eso? ¿Para vos es necesario el conocimiento teórico o es más de larguemos y hagamos? Y para mí las dos cosas, ¿no? Como que aparte hay otra cosa que es lo impulsivo, lo que vos haces más allá de la práctica y lo teórico, lo que te sale a hacer y lo que querés hacer. Como que está muy bueno tener la teoría porque siempre y cuando no sea... Se tengo entendido que en imagen y sonido hay tanta teoría que es inabarcable. Y eso para mí se vuelve un tedio que empieza a jugar por otro lado, que es que te empiezas a cansar. Pero está bueno tener una base, una buena base teórica de cosas. Después te las olvidas, ¿no? Pero de golpe aparecen un día, ¿viste? Decís, diafragma 5, 6, pero la práctica es muy importante también. ¿Y vos? Porque sin la práctica no entendés tus propias limitaciones ni dónde tenés que mejorar tampoco. Eso es importante, sí. Y vos, una de las cosas que dijimos al principio es, sos un tipo práctico. Digo, te dedicaste a los efectos visuales, digo, de su momento a mí me diste una mano con Sonia Aguilera, pero... Has hecho cosas, incluso en películas que vamos a revisar por ahí más adelante, que estuvieron en cartelera en cines comerciales hace poco o van a estarlo. ¿Cómo fue tu acercamiento a la tecnología para contar historias? Bueno, ya desde lo primero que hice esta peliculita que se llama Necrópolis, ya de entrada decía, bueno, acá quiero que, no sé, que pase algo loco, ¿no? Entonces me conseguí un programa que se llamaba Media Studio, ya ni me acuerdo ni de qué marca es, porque no existe más. Que era como una especie de Photoshop y After, era muy hiper primitivo, pero estaba bueno. Y ahí ya era bueno, empecé a entender cómo funcionaba la idea de cómo usar transparencias y cosas, ¿no? Y un día me dijeron, porque lo hacía en mitad con el Premiere, que el Premiere es como limitado para eso, pero yo lo usaba como podía, lo exprimía al máximo. Es como editar con dos videocaseteras, te lo estás exprimiendo al máximo. Un sistema medio raro, medio como limitado. Y entonces un día me dijeron, probá el After Effects porque ese es el programa que vos tendrías que estar usando. Bueno, y lo probé. Y ahí, bueno, ahí lanzó, ¿no? Porque vi que podía... Al día de hoy no le encuentro límite al After Effects. Excepto por lo que es 3D o todo eso. Todo lo que quiero hacer con un poco de maña se encuentra el truco. Viste que no hay como que no hay una receta aparte con el After. Vos de diferentes cosas podés terminar en lo mismo, pero empezando desde otro lado. Claro. Ok, y contando un poco sobre el recorrido. ¿Otakus en qué momento apareció? Eso fue cuando justamente gracias a que empecé a estudiar el After Effects, que hice un curso en la Da Vinci. Que lo que tiene el After Effects... Yo también, sí, lo hice hace 4 o 5 años. Ah, el After, sí. Sirve, es lo que te decía antes, te enseñan por ahí el programa, pero no el conocimiento de cómo aplicar ciertos estándares. Bueno, a mí el chabón me enseñaba un par de cosas, bueno, pero lo más difícil del After es arrancar, ¿no? Vos agarrás el programa y no entendés nada. Entonces es como, bueno, esto sirve para esto y esto y esto. Después... Tutorial, ahora que hay millones de tutoriales en YouTube, es mucho más fácil y está mucho mejor. Pero había hecho el curso y dije, bueno, ¿qué puedo hacer con esto?
Y lo primero fue un cortometraje que hice que se llama El espectro del bosque, que es un cortometraje animado cortito de terror, dura 1 minuto y medio. O no, dura 3 minutos por ahí. Mm. Y era simplemente para ver qué onda, por suerte salió bien igual. Y dije, bueno, a ver un nivel más. Entonces veía muchos videos en YouTube de chabones que se filmaban como haciendo el Kamehameha o peleando ese tipo estilo Star Wars, ponele. Y dije, bueno, yo voy a hacer esto, pero le voy a poner una historia, un guión para que no sea simplemente una muestra de efectos especiales. Y así salió el corto, básicamente. Antes de arrancar con la revisión de Otaku, ¿el anime y la cultura oriental o todo el tema del terror que vos tenés como muy agarrado, tipo Ringu y qué sé yo, vino al mismo tiempo? ¿Vinieron juntos? ¿Cómo fue? No, primero vino Dragon Ball, que muy loco porque en los 90 había un programa que se llamaba Top Kids, por ahí lo recordás, que lo conducía Pablo Markovsky, que era época de los Thundercats, todo eso, digamos, ¿no? Un poquito después. Y de golpe los chabones lo que hacían era pasar, antes de que llegue Dragon Ball acá, o que alguien sepa qué era, agarraban los OVAs de Dragon Ball, que son las películas, que duran 45 minutos cada uno, y a lo largo de la semana te la dividían en 5 pedazos. Entonces, el lunes a viernes te pasaban un pedacito. Y el sábado te la pasaban entera, ¿no? Entonces yo, sin saber todo eso, un día cambio de canal un sábado y me encuentro con la película de Goku contra Cooler, el hermano de Freezer. Sí. Y me encontré con un nivel de realización en un dibujo animado que yo no había visto nunca, ¿no? Un nivel de violencia, del tipo, matan al malo, cosas que los Thundercats no lo hacían, por ejemplo, las tortugas ninja tampoco. Y eso fue como, me quedé, ¿viste? Tipo sangre, wow. Y ahí fue como que empecé a ver qué era eso, empecé a conseguir todas las películas, bueno, y se disparó. El terror japonés vino después, ¿no? Ya con el 2004, por ahí, que salió La llamada de la Yankee. Mm. Y como todo el mundo, eso nos arrastró para ese lado. ¿Y otakus? Tuvo más de 1 millón de views en un momento donde no existía esa cantidad en Argentina. ¿Cómo...? No sé si sabés cómo llegó a eso, o si tenés idea de cómo fue el camino para que se convirtiera en algo tan, tan popular. Lo que pasó, me acuerdo que terminé el corto, lo subí a YouTube, cosa que yo no entendía cómo funcionaba YouTube, ni siquiera sabía bien qué era, pero era para que la gente lo pueda ver, mira, acá lo puedes subir y se vea al toque, listo, pum. Y después lo mandé a un festival que era el UNCIPAR, que es un festival que se hace en Villa Gesell todos los años, y quedó seleccionado, bueno, entonces viajé al toque al festival. Cuando vuelvo me encuentro que tenía, no me acuerdo el número porque es otra época, pero era ponerle que tenía 500 visitas, cosa que en ese momento era como tener 500.000, ponele. Y fue como, wow, mirá, y empezó a subir. De golpe un día, mirándolo, comete un error terrible que es que lo borro. Tipo, no sé qué toque, dice, ¿quiere borrar el corto? Lo borré. Se perdió el link. Lo subí de nuevo automáticamente, ya había copias del corto. Ya lo habían bajado y lo había subido. Entonces volvió a ganar momentum, pero en realidad ya lo había perdido. Entonces, digo, hoy tendría 10 millones de visitas fácil, si hubiese dejado ese. Pero fue un accidente, ¿qué va a ser? No sabía, no conocía esa anécdota. Sí, fue terrible, pero bueno. Pero tiene que ver con que es... Con que tiene historia, digo, tiene contenido, ¿no? Hay uno que es, no me acuerdo, hay un video que se llama Pepe versus Tanto, no sé, dos chabones yanquis, que son dos que se encuentran como en una fábrica, debe ser la fábrica del padre, se miran y sacan un sable de lastre, y después está una pelea que es fantástica. Mm. Pero al final te queda como, bueno, ¿quiénes eran estos? ¿Por qué se pelearon? ¿Qué pasó? Digo, ¿qué me importa? Que va a ganar uno y no el otro, digo, si no sé quiénes son ninguno. No, y aparte lo que tiene, sí, lo que tiene, que es algo que yo veo que todos los que voy a invitar a charlar un rato tienen, que es que tenemos como esa cultura yankee de los 80 y los 90 de la tele y las películas, pero a la vez una idiosincrasia propia y una voz propia que no perdemos. Cuando los personajes hacen las constelaciones tipo los Caballeros del Zodíaco, de repente aparece una mulita. Claro. Y que me parece que eso suma a nivel de historia porque le da una profundidad al personaje y una cosa de lo propio, ¿no? Que me parece que está bueno. Te nació para morir, también lo haces. Sí. ¿Y dónde está el límite para que eso no se convierta en una obra que afuera no se pueda absorber? No sé si eso me preocupa tanto. Cuando hacía los cortos, por lo menos, digo, bueno, no, eso, qué sé yo. Porque a veces, por ejemplo, hice un corto que se llama Truco, que lo hice después, y ese dije, claramente, este no se va a entender en ningún lado. Listo, lo hice igual, digo, pero no esperaba mucho más del corto ese.
por ese tema, porque sí, no es internacional. Pero hay un lenguaje medio universal que funciona igual, ¿no? Y ahí, bueno, puede haber gags que queden en lo local. Pero supongo que me controlaría, si quiero que eso sea algo que se vea en todo el mundo, que me controlaría con eso. ¿Y cuál es...? Ojo, ¿cuál? Igual, también me pasa que me doy cuenta ahora que lo que me influencia es tan poco nacional, ¿viste? Nos influencia Robocop, todas esas cosas, que a la larga, viste, no pasa más que se ve el obelisco en el fondo y listo, esa es toda la referencia nacional. ¿Y cuál es tu postura a la hora de comunicar? ¿Vos para quién haces las cosas? Y yo creo que es primero para mí, ¿no? Si no me gusta como la estoy haciendo, calculo que a los demás no le va a gustar tampoco. Y aparte diría, no, a mí no me gustó, digo, ¿por qué hice algo que no me gusta? Pero creo que las cosas que me gustan a mí, son bastante comerciales. No es que, viste, miro películas, yo que sé, de Gus Van Sant, y me encanta eso y listo. Entonces tengo la suerte de que me gusta, bueno, suerte, no sé, es subjetivo, pero de que me gustan cosas muy comerciales. Entonces, a la hora de hacer algo así, respondo a lo mismo, trato de que sea comercial, pero es para que me guste a mí, no es que digo, viste, este chiste le va a gustar a tal persona, bueno, entonces vamos a meter este chiste, ¿no? Porque si yo después veo ese chiste, a mí no me causa nada, me borro. Vos me contabas que no tenías idea en su momento de cómo funcionó Taco, cómo se fue y disparó. Sí, con Alexia, que es un corto de terror que hiciste. Vamos a mover un poco en el timeline, si no, por ahí no nos agarramos mucho. Donde vos, me acuerdo, en su momento dijiste, mira, compartieron este video en tal página y se disparó. Que son estas páginas de motivacionales o de mucha... ¿Cómo fue que la gente, vos tenías el corto en su momento de YouTube, lo compartiste con todos los que conocemos, todos daban un feedback, ¿cómo fue cuando ese corto llegó a popularizar de 500.000 visitas de un día para el otro? ¿Qué encontraste vos en los comentarios o en las cosas que decían sobre el video? Lo que más dicen es que se asustan mucho. Como, no voy a poder dormir, gracias. Eso hay un montón. que está buenísimo. Hay gente que se queja, igual gente que dice, no, pero... Como que dicen mucho que el guión no está bueno. A mí eso, la verdad, que digo, no estoy de acuerdo, pero igual no importa, todo bien. Digo, si no estuviese bueno el guión, no funcionaría el corto. Así es. Y después, justamente lo gracioso es que esta página que les compartió usó estos encabezados que se usan ahora, que es tipo, no podrás creer lo que le pasó a este chico cuando bloquea a su novia, papá. Sí. Entonces hay gente que como que no entendió que era un corto. Digo, no sé si imaginaron, porque digo, no es un... Tiene cortes, digo, tiene música. Clarísimo. Es ficción. Pero decían, no puedo creer, en serio pasó. Y no sé. Pero bueno, son chicos para lo que vieron el video ahí. En su momento, cuando empezaste a hacerlo, fue como, mirá, quiero hacer el corto que siempre quise ver, tomándome el tiempo que sea necesario sin que me corra nadie. ¿Por qué te surgió eso? ¿Cómo fue? ¿De dónde surgió la idea de hacer Alexia? Bueno, con lo de que no me corra nadie tiene que ver con el rodaje, concretamente, no con la producción en general, ¿no? Como que en un rodaje tenés poco tiempo para hacer un plano y esto que lo otro. Y yo quería llegar a un nivel, digamos, me conseguí al director de fotografía mejor que pude acceder, digamos, sin tener un mango, lo mismo con el director de arte, y quería que esas dos áreas fueran muy fuertes en corto, junto con el guión y bueno, y todo lo demás. Pero dije, bueno, pero si entonces quiero que tal plano se vea maravilloso, bueno, va a estar media hora haciendo este plano, fácil. Y es un plano que dura un toque, entonces bueno, entonces va a durar un montón el rodaje. Y el corto va a ser cortito, pero va a ser difícil de hacer. Entonces tenía que ver con eso, con que quería llegar a un nivel que digo, yo puedo, esto lo puedo hacer así, necesito el tiempo, pero lo puedo hacer. Con
Continúan las investigaciones con respecto a la masacre que ocurrió esta mañana. Se desconoce el paradero del doctor Heráclito Pupete, el mayor experto en salsas de la fábrica, que presuntamente estaría secuestrado por los malhechores. El principal sospechoso es Víctor Patíbulo. Víctor Patíbulo. Veo que todavía no dejaste el chupete. Vamos a hablar un poco a Nacido para Morir. Llevó mucho tiempo. Contame un poquito de eso. Bueno, la verdad es que fueron como 4 años, no sé, viste, dando vueltas por acá y por allá, empezando los fines de semana. Hay que avisar a la gente que hacer cine es esto. Sí. 4 años de llevar adelante una historia y todo, uh-huh. Que es complicado. Y, digamos, gente que se sumó, gente que después no le daban los tiempos o se pudrió y se fue, gente nueva que apareció, también conocí un montón de gente nueva ahí, por suerte. Pero la verdad es que lo bueno es que todos confiaban en el proyecto, ¿no? Eso fue, y confiaban en que yo lo iba a poder hacer también, si me ayudaban. Entonces eso fue lo que la sostuvo también, todo este tiempo. En el rodaje ya se dan cuenta de que fue un cambio en la película. ¿Y cómo mantuviste vos el temperamento y la idea estética? Porque digo, uno cuando va creciendo y va conociendo otras películas o va viviendo ciertos momentos coyunturales de uno, digo, uh-huh. Te separás, te juntás, conoces a un amigo nuevo, fallece un familiar, viste que esas cosas que te mueven la cabeza, te cambia un poco el modo de ver el mundo. Por lo tanto, el modo de vos contar una historia. ¿Cómo mantuviste como cierta tendencia estética y de historia en una película en la que trabajaste durante 4 años? Y es que estas cosas son medias como que no te las tenés que cuestionar, ¿no? Sí. Es como que digo, bueno, voy a terminar la película y eso se vuelve una especie de axioma que no se puede cambiar. Entonces, viste, no es que voy a decir en el medio, bueno, no la voy a terminar, no, ya está, me cansé de esta película. Es, por un lado, tenía muchas ganas de hacerla y sabía que iba funcionando lo que estaba haciendo, los actores son geniales, y entonces era, ¿por qué voy a parar si está funcionando perfecto? Yo nunca le perdí el amor a la película, esa es la realidad. Sí. Más allá de todos los problemas, viste, de todos los despelotes que puede haber habido en la película. ¿Qué problemas te encontraste? Empezaron la película, empezó a querer ir para un lado de, o la empezaron a querer llevar para un lado de, bueno, producción más inca, todo eso, que no, para mí no tiene nada que ver. Y yo como en mi inexperiencia de haber trabajado en una película inca, dije, bueno, vamos a probar, qué sé yo, y todo eso empezó a traer problemas por acá y por allá. Más allá de eso, digamos, pude lograr como reencauzarla para donde tenía que ir y igual me sirvió toda esa ayuda, ¿no? que me brindaron para terminarla. Pero en el medio, bueno, empecé a entender que si la película la planteas como, bueno, no, va a ser sin plata, hacemos lo que podemos, sí. En el minuto en que aparece un peso, es un problema. Porque alguien dice, pará, bueno, entonces le querés pagar a este, bueno, entonces vamos a pagar a mí también, pum, pum, pum. Problemas. Mira. Y trae un problema enorme por 2 mangos a una persona que estaba confiando en el proyecto y quería hacerla sin plata, y sin plata iba a dar todo igual. Entonces eso hay que tener muy claro cuando empezás, porque cuando aparece la plata, por alguna cuestión se transforma la gente. Gente no se transforma para mal, pero les cambia la cabeza. Empiezan a buscar otro rédito por otro lado, y lo artístico empieza a ser un problema. Entonces es una película con plata que lo sea desde el principio. No quiero llegar al punto donde quiero tirar todo al diablo, ¿no? Decir, no, bueno, también mi próxima película es para que actúe Darín. A ver, bueno, Darín... no, pero el fantasma no vende. Bueno, Darín... Eso es lo que digo, si algún día llego a eso, claramente voy a volver a lo independiente porque... Pero bueno, es como el momento donde estoy probando a ver qué onda, ¿no? Mm. Y ver dónde uno cede y dónde no. ¿Cómo fue tu experiencia viniendo de cosas por ahí más chiquitas y más personales como Truco, uh-huh. o Alexia? Y de repente decir, me voy a jugar a hacer una película que tiene un robot que dispara rayos, un colectivo en el infierno moviendo una cantidad de gente enorme. ¿Cómo manejaste esas diferencias a la hora de realizar? Y pasa que creo que eso tiene que ver más con que no lo pensé tanto, ¿no? Yo escribía la película y decía, qué divertido que pase esto. De golpe, no, me ponía a pensar que eran 25.000 extras. Bueno, igual no eran tanto, ¿no? Pero, como todavía no volví a plantear una película parecida, ¿no? Por ejemplo, podría hacer una tercera parte de esta película tranquilamente, ¿no? Una vez que acumule cierta cantidad de chistes o cosas que quiero contar, la podría hacer, ¿por qué no? Pero creo que si ahora la volviese a escribir una película como esta,
la cabeza me diría, no, bueno, pero guarda con esto que es difícil, tiene muchas locaciones, tiene muchos personajes. Y ahí es donde tengo que ver, bueno, viste, parar un poco para, y poder volver a lo impulsivo, a lo que me gusta hacer y no, que la producción no me mate. Experiencia de pasar de hacer los efectos para tu peli donde te tomás el tiempo que querés y tomás la decisión creativa que se te ocurra a una persona y me hay que hacerlo así, esto. Uh-huh. ¿Vos proponías, hacías otras cosas? ¿Cómo fue eso? Y bueno, en Kryptonita en particular, sí, teníamos espacio para inventar. Inclusive había una escena que viene el Fede, que es como Batman, con una moto y se hace una super pirueta, se choca la moto contra unos patrulleros, salta, da una vuelta y esa escena como que la secuencia de plano la armé yo junto con los efectos, porque nos juntamos con Nicanor y bueno, necesito, te conviene que el plano sea así, después para que tenga de este lado salta y el tipo salta para que sea más espectacular que sea así. Y él tomó esa escena que yo le armé y la puso en la película y pues bueno, me tocó a mí convertirlo en efectos, entonces yo ya venía como con mucha ventaja en esa escena, ya la había armado yo prácticamente. Y tampoco es bueno, tampoco es que dicen, mira, quiero esto y nada más, ¿eh? No, uno propone y los directores por suerte son abiertos y si les gusta, lo toman. Y también lo que pasa es que el haber hecho Nacido para Morir, que tiene 450 planos con efectos, ¿sabes? Desde borrar un micrófono, que es lo más básico, hasta que explote un tren, no sé por qué. Sí. A la hora de escribir tus propias historias y todo, ¿vos sentís que saber cómo vas a resolverlo te permite escribirlo de mejor manera? ¿O te olvidás de eso y decís, no me condiciono ni para bien ni para mal y escribo lo que quiero? Las únicas cosas que me frenarían de postproducción son de tamaño, ¿no? De envergadura. De golpe quiero hacer una guerra de dos ejércitos y ahí ya no, yo no lo puedo hacer. Ya es otro nivel, ahí tendría que contar todo un estudio yo. Pero nunca me encuentro como queriendo contar esas cosas. Siempre son toques más íntimas, ¿no? Por ahí, por más que parezcan que son historias grandes. Sí, uno tiene una idea de cómo resolverlo. Si conozco un montón de gente aparte, si yo no lo puedo resolver, le pagaré a alguien que lo pueda hacer mejor que yo y lo hará. Pero creo que lo que nos falta mucho todavía es el tema del guión, ¿no? Que como decía Hitchcock, hay tres cosas muy importantes en una peli que son el guión y el guión. Pero también tiene que ver con que el guión acá no se lo considera como una cosa muy importante, ¿no? Bueno, yo creo que afuera estamos viendo películas que tampoco. Digo, es como la muerte de las historias, es esto de las remakes, las películas de superhéroes, las secuelas, hay como una tendencia a no explotar lo creativo en las historias. Claro, pero es que no es solo lo creativo, también es lo técnico, ¿no? Que es un bajón. Vos cuando escribís como por impulso porque te gusta escribir y después dirigís, te es un bajón tener que empezar a volverte un técnico de la historia, ¿no? Pero el problema es que el público es muchas veces más experto que uno en el guión. El público te vio mil millones de películas, entonces ve y dice, che, ¿sabes? ¿Y por qué hizo esto el tipo? Y te cagó, vos no sé. Y aparte porque el criterio nos falla muchas veces. Es decir, no, esto está buenísimo. Y hay gente que lo lee y dice, no, está buenísimo. Fíjate, ¿qué pasó? ¿Estos agujeros qué onda? No, bueno, pero no importa, porque es el guión después, ¿viste? Sí, hay como un medio cabezadurismo. Sí, tal cual. Y aparte porque ser buen guionista es una tortura. Básicamente es tortura pura. Porque vas a escribir tres guiones y en el cuarto más o menos zafa. O estás escribiendo 17 versiones de un mismo guión, por ejemplo. Y para vos, este tema del cabezadurismo, ¿no? La terquedad, que muchas veces tiene que ver con esta cosa de que uno llegó a la instancia que puede contar una historia a nivel masivo popular, porque tenés entrada y es como, perdés a veces el foco. ¿A vos te parece que falta un poco revisar ese tipo de actitudes? No, parece que tenemos que refinar nuestro criterio también. Porque una cosa es decir, este guión falla acá y acá, y otra es no darse cuenta dónde está fallando, ¿no? Gente que te dice, mira, me encantó este guión, y vos le decís, o le decís vos a otro y pasa al revés. Como el criterio que también tiene que ver con qué nos gusta, ¿no? Si a mí me gustan todas pelis clase B, ¿no? Soy super fan de Martes 13 y mega fan de Phantasm y
yo qué sé, y todas esas pelis que están buenísimas por X razón, pero que el guión, si lo separás de ahí, se cae a pedazos. O no está tan bueno. Digo, después las pelis que vas a hacer vos van a ser buenas por ahí también, porque estás haciendo lo que te gusta. Entonces es muy complicado el tema. No sé, yo tengo la suerte que me gustan, no sé, pelis de terror, me gustan las pelis que son solemnes y que te asustan, más allá de que me guste Evil Dead también, todo eso, pero tienen en común que no son clase B en ese sentido. Que el guión es clase A, el guión funciona siempre. Que viste, no sé, hasta Brain Dead, la de Peter Jackson, el guión está re bien escrito. Por más que está lleno de gore, entonces lleno de gore es una clase B, bueno, pero el guión está muy bien. Y eso pasa en cualquier ámbito, ¿no? Una peli que es un chiste boludo, si el guión está bueno, va a ser una re película y te, o sea, va a sacar la risa. Para vos lo más importante sería 100%, sí. Después, una vez que resolviste eso, sí, lo más importante son las actuaciones y la dirección. Pero eso es fundamental. Si no tenés un buen guión, es muy difícil sacar una buena película. Y si tenés un muy buen guión, es más difícil sacar una mala película. Totalmente. Y vos decías que los guionistas son gente que la pasa muy mal, me acuerdo de... Sí. De Woody Allen o la película esta que Nicolas Cage hacía de guionista. Que se llama McKee. Sí. Y McKee escribió muchos libros de guión. ¿Vos hiciste algún comentario sobre algo que decía McKee? Bueno, sí. A lo que iba con esto es que pasa mucho que uno, al haber, como yo y muchos de nuestros colegas, filman desde que tienen 12 años por ahí, o 18, y que se mataron, son como soldados con mil guerras encima, que hicieron mil películas en la calle, con los amigos, da una sensación de que lo sabemos todo, ¿no? Digo, ¿qué me va a enseñar a mí un pibito de la escuela de cine? ¿Qué me va a enseñar a mí un chabón del curso de guión de Pepi? Yo ya escribí mil películas. Y eso es un problema, porque si te fijas, no sé, mis películas por ahí tienen un problema que es tal, y se repiten en todas, y a todo el mundo le pasa. Entonces poder decir, bueno, ponerse en un lugar más humilde y decir, bueno, yo no lo sé todo, voy a ir a cursar guión con estos, y por más que haya hecho mil películas, y por ahí hasta alguno me ve y me reconoce, ah, ¿qué haces vos acá? Si vos hiciste un montón de películas, ¿qué haces estudiando guión? No, bueno, me falta todavía. Y por eso es el más grande de la clase, no sé, el más viejo de la clase. Pero muchas veces veo que no quieren ver eso, y que las películas siguen teniendo el mismo problema, ¿no? Y eso tiene que ver con la frase que decís vos de McKee, que no sé si la dijo, sé que la dijo McKee, pero por ahí citaba a otra persona cuando la dijo. La gente no tiene por qué ver los errores que cometiste en tu película, a menos que vos seas tan narcisista que lo querés mostrar. Que lo dejás, ¿no? Me costó hace un montón hacer esta escena. En la escena de la pileta llena de sangre me costó un huevo y medio. La veo y no tiene nada que ver con la película, pero la voy a poner porque me recostó. Ahí es muy importante el montajista, ¿no? El montajista, la persona que no seas vos. Sí. Viste que uno tiene, es que volvemos a lo que te había dicho antes, que uno por ahí, como realizador independiente, tiene que hacer todo, tiene que saber de fotos, tiene que saber, y terminas enamorándote del material y terminas siendo como medio negativo. Porque es como que no puedes ver esos errores. Me parece muy interesante. Claro. ¿Y ahora, ¿para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? No, bueno, ahora estoy a punto de presentar una peli al Inca con un productor. Ahí va a ser como mi gran momento, a ver, de chocarme con una pared o no, o chocarme con varias paredes pequeñas, pero poder seguir adelante. Ahí voy a aprender de qué se trata. Y también estoy escribiendo un libro, tratando de escribir una novela, que es algo que nunca había hecho, que es muy interesante porque es un lenguaje nuevo. Y muchos me dicen, ¿no? Algunos leen, un colega mío leyó algo de lo que escribí y me dijo, mira, está bueno, pero el estilo todavía le falta, ¿eh? Está medio crudo, se nota que recién empezás. Y varios me dicen que haga talleres literarios y todo eso, pero como que por ahora me niego. Por un tema de lo que decía Rob Zombie, ¿no? Que Rob Zombie es músico, dibujante y director de cine. Y una vez le preguntaron por qué sus dibujos no hace como una muestra de sus dibujos. Sí. Y dijo, no, porque ya en la música me topo con los quilombos del negocio de la música. En cine me topo con los quilombos del negocio del cine. O del estrés que es todo. Y los dibujos todavía siguen siendo mi recreo. Dibujo porque tengo ganas. Entonces, con la escritura, con la literatura, que es algo nuevo para mí, quiero mantener eso. No quiero sufrir porque no estoy llegando al estándar que quiero, ¿viste? Y escribo. Si está bueno, está bueno. Si no, no. Está muy bien. Veré qué pasa con eso, no sé. Está bien. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Tengo amigos también, o sea que le quiero agradecer a la gente de Uncool Nation que me prestó las remeras para el programa, a la gente de Meridiana, que es la mejor tienda de cómics del país, y lean la revista Cine Fantástico y Bizarro, pónganse al día y suscríbanse, es muy muy interesante. Y muchas gracias por haber aguantado toda esta sarta de estupideces que dijimos nosotros dos. Gracias.